Estimado profeta, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué bueno. Dice? ¿Cómo va todo? Ok, sale, vale. Mira, sale. Okay. El senador me habló hace 15 días. Sí. Y me dijo que Querétaro le iba a poner todo en tierra. Querétaro. Sí. Y que me hablaba después para ver si podía conseguir y fuera. Uh-huh. Pero si no conseguía, pues iba a ir con Querétaro. Y no sé si ya llegó Querétaro. Consúltale. ¿No ha llegado Querétaro? Sí. Ah, mira, consúltale que si quiere que trabajemos el tema con W. Sí. Habría una gente interesada en platicar y tú sabes ya qué onda. Dale. Hecho. No, ahorita manda aquí, pero dice, si lo veo mañana o pasado. Dile, oye, dile, o hablo yo. Por teléfono no, ¿verdad? Mejor no, no, no. Mejor le... Entonces, no, no, acá, yo le mando iría, acá por un canal seguro que tenemos. Acá iría este cuate completo con todo, ¿eh? Okay. Lo que es todo, todo. Dale. Sí, pues tenemos que platicar él con una persona. Ok. ¿Eh? Muy bien, ya está. Y a lo mejor hay un extra. Dale, pues, perfecto. Yo le digo, sí. Si lo veo en la noche o mañana le digo. Órale, ¿sale? Dale, vale. Dale, gracias, bye. Bueno. Martín. Sí, Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bien. Mira, yo de todos modos estoy llegando a Querétaro porque voy a ver a este Pepe. De la Garza, por otro tema. Okay. Entonces, si quieres, me recibes de ratito, vas a estar en tu oficina. ¿Sabes qué? Que yo también voy de salida, que ya tenía una cena en México, una conductora de Azteca. Entonces, con mucho gusto, si quieres, yo ya ahorita también platiqué con el Gober y me platicó algunas cosas. Y con mucho gusto te visitamos por allá. Sale el día que puedas. Ahora sí que te pido lo más rápido posible, perdón que te no, lo diga. No, yo eso lo entiendo, Pero ahí te espero en Aguascalientes. Bueno, Martín. Yo, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Cómo andas? Bien, oye, estoy con Pancho Domínguez. ¡Ay, qué toda madre! Pásamelo, ahí andas. Aquí déjate lo paso, ya, ahí te va. No, gracias. Ahí te va. ¿Qué pasó, mi candidato? Yo, mi gober, todo arreglado ayer, Pues aquí traigo a tu gente, alineándolo. No, toda madre, con Ricardo es un tipazo, Es un tipazo acá, ayudándome. Hace 25 años me quedé ahí en su rancho, cabrón. No, es chingoncísimo, pan. Ahí, Ricardo. No, oye, mi gober, pues, nada más de que hablé con tu gente para operar toda la próxima semana. Ya estamos listos. ¿Sí? Oye, y también ahí te cargo a Naya, Sí, no te apures, yo ahí también te lo pongo en orden. Órale, pues, gober, ¿sale? Un abrazo. Igualmente, mi gober, hasta luego. Ay, yo. Es chingoncísimo, pan.